Quiero que disfruten mucho una provincia que primero los recibe con el corazón a cada uno de ustedes. Quiero que disfruten mucho también una provincia que ha tomado, primero que ha simplificado la tarea de gobernar. Nosotros hemos encontrado en distintos canales de comunicación con la sociedad la alegría de venir y cada mañana transformar la realidad de los sanjuaninos. Y saben una cosa, esta es una provincia que ha hecho del deporte una política de Estado. Y quiero contarles también que eso ha sido una batalla cultural. Nosotros decidimos ser disruptivos, decidimos dar un paso adelante y decir en la provincia de la educación había que adosarle algo más. La educación es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen las sociedades en el mundo, no solo en San Juan o en nuestro país. Pero hay una cosa más que es sumamente significativa. Con esa familia de verde, de ese verde color esperanza, que es el IPB sanjuanino, le cumplimos los sueños a miles y a miles de sanjuaninos y de sanjuaninas que entienden que el presente y el futuro de esta provincia está acá, en las entrañas de esta querida provincia. Ustedes engalanan una tierra que es la tierra del deporte. Felicitaciones por ser el deporte lo que nos une, en este caso a los empleados del IPB, a nuestros compañeros de trabajo. A lo largo de estos 7 años hemos tenido la posibilidad de generar infraestructura. Ustedes van a estar en el autódromo del Villicún, el último autódromo construido en la República Argentina. Y esa inversión que nosotros decimos, el deporte de inversión, hay salud, hay euforia, hay vida, hay relación entre un montón de ustedes que no se conocían y que lo va a permitir la provincia de San Juan. Los sanjuaninos los recibimos con los brazos abiertos, con mucho cariño, que disfruten una semana increíble, que las Olimpiadas sean inolvidables, y esto es el deporte y esto es la vida. Darles la bienvenida a esta 34ª Olimpiadas de los IPB, de los compañeros de IPB, que realmente es muy importante después de tantos años que esto se siga realizando. Esto no tiene nada que ver con lo que hace al trabajo que nos une, que realmente es muy importante porque sabemos lo sensible que es el tema con el cual estamos trabajando, que es la vivienda. Por lo tanto, poder también complementar ese trabajo que hacemos desde los distintos IPB entre nosotros, poder confraternizar, digamos, con los distintos compañeros, con las experiencias, para mí es uno de los marcos más importantes en los cuales podemos poner a estas Olimpiadas. El hecho de que ustedes estén acá no solamente obedece a las Olimpiadas propiamente dicho del IPB, sino también a una política de Estado que tiene el gobernador en esta provincia, de ser una provincia de puertas abiertas, de trabajar mucho, de fomentar el turismo, de recibir a todos los argentinos. Y también en esta provincia es una política de Estado lo que ustedes desarrollan, porque acá los trabajadores y las trabajadoras del IPB se esfuerzan para que esta provincia construya más de 4.000 casas por año, para que los sanjuaninos tengan posibilidades de una solución habitacional. En este marco y con esta brevísima explicación de lo que somos los sanjuaninos, de lo que sentimos de los sanjuaninos, quiero darles la enorme bienvenida, decirles que espero que tengan unos días excelentes en la provincia de San Juan, que sientan que para un sanjuanino no hay nada mejor que algún argentino lo visite, como está pasando hoy día y pasará durante toda la semana. Bienvenidos a San Juan, gracias por estar acá. Felices Olimpiadas de los Institutos Provinciales de Viviendas del país, acá, en esta tierra de la educación y del deporte. Bienvenidos, gracias de corazón, a disfrutar el deporte y a disfrutar San Juan.